Le quería dar la bienvenida y agradecerle por cederme un espacio en su agenda para que usted también pueda participar en esta iniciativa. Para mí también es un gusto estar compartiendo contigo y conocerte. Me parece súper chévere el proyecto en el que estás participando, así que te felicito de entrada. Gracias. Mi nombre es Natalie Pozo. Actualmente trabajo en la Universidad San Francisco de Quito, soy ingeniera en electrónica y control y me especialicé en el área de electrónica y potencia. Mi maestría es en Electrical Power, no tiene una traducción al español, pero bueno, ese es mi área de estudio. Me gusta realizar proyectos de vinculación social, ayudar también bastante a la visibilización de mujeres en STEM y eso principalmente. Igual estoy dedicada a la investigación, tengo algunos temas de investigación que estoy trabajando. ¿Se podría, por favor, definir en 5 palabras? Claro, me considero una persona responsable, bastante sensible, especialmente con los temas de los animalitos. Una persona, creería yo, que soy honesta y súper entregada a lo que hago. Y finalmente podría decir que soy una persona bastante amorosa. ¿Qué le motivó a seguir esta carrera? Cuando yo acabé el colegio, busqué ya una universidad, entonces entré a la Escuela Politécnica Nacional y entré a Prepolitécnico. Entonces, una vez que estabas en Prepolitécnico, tú podías escoger tu carrera. Y fue ahí cuando averigüé recién que era la ingeniería electrónica y decidí inscribirme en esa carrera. Pero yo me di cuenta que siempre tuve esa inclinación, o sea, siempre me gustó ese tipo de cosas. Incluso mi mami dice que alguna vez metí unas cosas en el tomacorrientes y se fue la luz de la casa y toda la cuestión, pero, o sea, siempre me gustó. Pero yo, como no conocía, no sabía que eso era lo que quería seguir, pero ventajosamente, pues, llegué en el camino correcto y escogí mi carrera de esa forma. Y la verdad es que tuve mucha suerte. ¿Cuál ha sido el obstáculo más difícil de superar? En general, creo que lo más difícil que he tenido que superar es el miedo a uno mismo, porque me he dado cuenta que nosotros, bueno, en ingeniería electrónica somos poquitas mujeres y muchas veces eso nos ocasiona un poco de miedo, un poco de recelo, o incluso lo que nos dicen en nuestra casa. Por ejemplo, si estudias esta carrera, luego tal vez no vas a poder casarte, o luego, no sé, ese tipo de cosas. Entonces, romper ese miedo que a veces se genera, que es un miedo que realmente no tiene fundamentos, creo que ese ha sido uno de los obstáculos más grandes, pero al mismo tiempo uno de los, o sea, uno de los retos que he superado día tras día, ¿no? Por eso, al ser un obstáculo, entre comillas, se convierte en una ventaja, porque eso también te ayuda y te permite crecer más y dedicarte más para llegar a ser una profesional. Si usted podría volver en el tiempo, ¿qué le diría a tu yo de 10 años? Yo le diría que no tenga miedo, que estudie mucho, que aprenda desde niña inglés y que, sobre todo, que siga investigando, interesándose por más temas de ciencia. Que yo le diría que siga luchando, que siga esforzándose. ¿Qué es lo que le ha hecho sentir más orgullosa? Yo creo que llegar a donde estoy ha sido producto de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio. Entonces, yo creo que eso para mí es motivo de orgullo. Como te cuento, yo vengo de un pueblo pequeñito en donde hay poquísimas mujeres que han estudiado ingeniería, y ayudarles a través de los proyectos de vinculación que he hecho allá, enseñándoles a los niños, niñas, programación, robótica y ese tipo de cosas, me hace sentir orgullosa hasta cierto punto, pero también con una responsabilidad bien grande, porque al ser una persona que está trabajando en esta área, pues de una u otra forma me convierto, por así decirlo, en el ejemplo de nuevas generaciones. Entonces, a la vez es motivo de orgullo, pero también es una responsabilidad. ¿Hasta dónde se ha planteado llegar con su carrera? Yo quiero hacer mi doctorado, hice mi ingeniería, hice mi maestría, pero debería acabar con mi doctorado. Creo que esa sería al menos una de las metas que está en el mediano plazo.
¿Qué consejo le daría a las niñas de hoy en día? Yo les diría que ahora que tienen acceso a la tecnología, pues que averigüen, que busquen todas las carreras, busquen sus aplicaciones, que no las vean como carreras con un género de hombres o mujeres, no, la carrera es una carrera y punto. Y que se vayan preparando, porque mientras más pronto definan o descubran las habilidades que tienen, a futuro va a ser muy, muy fácil escoger correctamente una carrera, porque sí es un miedo bastante grande escoger una carrera de forma equivocada. Y la única forma de conocer para qué somos buenos es intentándolo, probando, viendo qué es lo que nos gusta. Entonces yo les recomendaría eso, ese sería mi consejo más grande, que utilicen provechosamente las redes sociales para nutrirse de temas que sean importantes y que a futuro les ayuden muchísimo, tanto como personas como ya en un momento como profesionales. ¿Ha contribuido por medio de su carrera a la sociedad? Yo creo que bastante. En todos los proyectos que he hecho, ya son algunos proyectos sociales en donde he trabajado en zonas rurales con niños, jóvenes, adolescentes, incluso personas ya adultas. Entonces, a través de la tecnología, a través de la ciencia, he tratado de enseñarles. Obviamente no lo he hecho sola, lo he hecho con algunos colegas, con algunos estudiantes, ha sido un trabajo en equipo. Y de esa manera me he dado cuenta que al menos las generaciones a las que hemos llegado con estos nuevos temas, que son los temas de STEM, ya tienen una percepción diferente y les permitimos tener un espectro mucho más amplio para que ellos conozcan qué carreras existen, porque en la ciudad es muy fácil, tal vez tienen acceso, pero en provincia, en el campo, no. Entonces yo creo que esa es una de las contribuciones más grandes que me ha permitido hacer mi carrera. Y la otra contribución que de hecho ahorita estamos trabajando con el KIST, que es el Quechua Institute of Technology, Science and Humanity, estamos lanzando un proyecto de conectividad para dotar de internet a las zonas rurales, a algunas comunidades quichuas y montubias. Entonces, más que nada porque la ingeniería en sí es poner el conocimiento que uno tiene al servicio de los demás. Entonces, yo creo que independientemente de la carrera que uno estudie, si es que no devuelve algo a la sociedad, pues queda como que un poquito en el aire, ¿no? Entonces, ¿A dónde le ha permitido llegar su carrera? bueno, creo que a vivir en el extranjero, cuando me fui a estudiar, a conocer muchas culturas, muchas personas diferentes. Muchos entornos también diferentes, tanto entornos mucho más humildes, mucho más sencillos, así también como entornos un poco más, mucho más avanzados. Junto con mi carrera he entregado todo lo que he podido, siempre he sido muy responsable con todas estas cosas y eso me ha permitido pues llegar bastante lejos. He estado en ponencias nacionales, internacionales, he organizado congresos. Ahorita actualmente soy la presidenta de un capítulo técnico a nivel de Ecuador, de el IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Justamente este año gané esa nominación y estoy igual trabajando con todos los miembros voluntarios para generar conocimiento e investigación. Entonces, creo que he llegado bastante lejos, por así decirlo, a la edad que tengo. ¿Compartir algo personal que haya marcado su carrera? Algo que a mí me marcó y siempre lo recuerdo, más que cuando estaba estudiando, fue cuando estaba haciendo los proyectos de vinculación. Fue mi primer proyecto de vinculación en el cual les enseñamos instalaciones eléctricas a las personas adultas, ¿no? Y habían 55 participantes, 50 eran hombres y 5 eran mujeres. Entonces yo recuerdo que en las primeras clases, lógicamente, primero para los señores, era una sorpresa. No creían que una mujer esté a cargo de un proyecto así y peor que les enseñe ese tipo de materias. Entonces al principio se sorprendieron y eso para mí también fue una sorpresa porque yo estuve acostumbrada en la universidad a que todos nos tratemos por igual. Pero ya yéndonos afuera de la universidad era distinto. Entonces primero se sorprendieron, me sorprendieron a mí. Y segundo, estas personas, aunque suene un poquito feo, tenían un recelo con sus compañeras. Tenían en mente de que para qué van a aprender las señoras instalaciones eléctricas si mejor que vayan a aprender otras cosas. Entonces, ese tipo de cosas a mí me marcó bastante porque nos costó tiempo,
entenderles la forma en que ellos pensaban y al mismo tiempo, pues al final ellos también comprendieron que no es no es carreras de hombre o de mujeres, sino que fue ese shock de darme cuenta que fuera de mi círculo social, fuera de donde yo me desenvolvía, hay realidades diferentes y que nosotros no las podemos conocer mientras no nos acerquemos a esa realidad. Entonces, mira, lo que me di cuenta es que esa forma de pensar muchas veces está arraigada en zonas que no han tenido acceso al conocimiento y una vez que ellos tienen acceso a conocer estos temas, pues ya cambia su mentalidad. Entonces, a partir de eso yo me motivé bastantísimo, bastantísimo, porque dije, si es que en una porción chiquita, en una parroquia del pueblo donde yo soy, pasa eso, yo creo que eso pasa en todo el Ecuador y justamente por eso fue que me he interesado más en motivar a las niñas, a los niños y tratar de que conozcan todos estos temas STEM. De hecho, el año anterior, justo en pandemia, creé una página que se llama Quiero Ser Ingeniera. Está en Instagram y en Facebook, en donde yo he recopilado algunas experiencias de ingenieras para que otras personas las lean y también se motiven. Entonces, creo que ese punto fue súper importante porque me topé con una realidad distinta y yo creo y podría decir que eso ha marcado lo que soy ahora, me permitió tomar un rumbo diferente. Muchas gracias. Esa sería la última pregunta. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo lo disfruté y que voy a ayudarle a que usted crezca y muchas gracias por acompañarme en este momento. Ya, muchas gracias a ti, Briana. Qué gusto saludarte y te deseo lo mejor. Ya sabes, cualquier cosa puedes escribirme si necesitas. Con muchísimo gusto te puedo ayudar. Bien.